Diviértete, despídeme de Liz. Faltan 7. Siete. Buenas noches.
Okay, hello, hello. Good evening. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Sí, yo no lo puedo escuchar. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Okay, ahorita. Okay, ¿me escuchan? Sí, ya escuché ahí sí. A la mascota por ahí, ya escuché. Sí, era cuestión de configuración. Okay, good evening. Welcome to your first class of English Online. Es muy grato estar con ustedes, pues. We're gonna speak Spanglish today, que hay algunas cosas que ustedes tienen que saber, right? Así que, pues, yo no sé, ¿ven mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí ven ese señor? Sí. Ok, el señor que está en esa foto, ese soy yo. Ok. All right, ese es un poquito de mi persona, ¿verdad? Así que, pues, yo voy a ser la persona encargada de facilitarles este curso, ¿verdad? De ayudarles y de guiarlos, ¿de acuerdo? Así que pues yo muy contento, ¿verdad? De que ustedes estén acá, ya que ustedes son la razón de que estos eventos, esto se dé a cabo, ¿verdad? Porque sin estudiantes no hay enseñanza. Así que, pues, mi nombre es, bueno, yo no puse mi nombre aquí, miren. Mire, qué bonito. Pero lo puedo escribir, ¿verdad? Ahí se dice el teacher's name, pero no está mi nombre, ¿verdad? Está bien. Ah, ok, por aquí va a ser. Si me deja esto. Ok, ¿sí ven mi nombre? Espero que sí. Cuando no se entiende muy bien, mister. Ok, por ahí. Bueno. Ahí estamos. So, my name is Victor Hugo Martinez. I'm going to be in charge of the module one. It's a pleasure to be here with you. I've been teaching since 2007. Así que ya tengo un ratito, ¿verdad? Estar enseñando este bonito idioma. Bueno, ya tengo también un par de meses estar con nuestra academia acá, Regal International, o sea, inglés corporativo. Ellos me han dado la oportunidad y pues aquí estamos. También soy catedrático activo de la Universidad Pedagógica, también enseñando pues inglés, ¿verdad? Y desde el 2007 vengo con esto, pues, que a mí me gusta mucho, es la enseñanza, ¿verdad? Aparte de otros oficios, ¿verdad? Que se aprenden en la vida. Pero, pues, aquí estamos para ayudarles a ustedes, para servirles. Así que, pues, vamos a ver un poco de las generalidades. Para irnos ya metiendo en la cuestión acá, ¿verdad? De,
de cómo es que vamos a tratar esto. Ok, yo no sé si todos ustedes ya están enrolados en el WhatsApp group. Sí, yo sí. Todos, sí, por si alguien no está en este momento, voy a compartir el link en el chat. Sí. Ok, porque siempre sucede que alguien pues no cliqueó ahí, ¿verdad? Y gracias por responder. Aquí vamos. Entonces, ahí va el link por aquello de los compañeros que no estén. Muy bien, vamos a continuar entonces porque pues ahora queremos comenzar a hablar inglés, ¿verdad? Ahora queremos comenzar. Muy bien, esto ya es como ustedes ya lo saben. But I have to tell you this because this is your first class. And this is about tasks and evaluations, okay? Eso es parte de las tareas y evaluaciones. Así que como nota mínima es 8. Y ese 8 se gana en asistencia, desarrollo de la plataforma y otras cosas que le piden. Es necesario que estén los 60 minutos cabalito aquí en la clase. Si no, pues ahí ya está como calculado en una hoja de Excel que le está tomando el tiempo y eso, pues ahí hay una formulita en la cual le va dando un porcentaje. Así que lo más recomendable es que se quede toda la clase. Bueno, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar ya justo después de cada clase. Puede adelantar contenido, por supuesto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que a la medianoche se va el hechizo, ¿verdad? Y todo vuelve, no mentir, es revisado, ya que es enviado a InfoSafor semanalmente. El material de apoyo será compartido, o sea, por mi persona puedo compartir material que yo considere útil para el desarrollo de nuestras clases o simplemente para estudio. ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Hasta acá? Sí, Brenda. Sí, yo tenía una duda. ¿Hasta el viernes de medianoche se recibirían todas los ejercicios? Sí, como está, hay una programación. Okay. Hay una programación y le dice unidad 1, unidad 2, tal fecha. O en la semana 1 usted debe de cubrir esto hasta tal fecha. ¿Ok? Pero entre las semanas sí se podría mandar. Correcto, demás, usted lo puede mandar antes, ¿verdad? Si usted lo cubre antes, usted lo manda antes, ¿no? De preferencia mejor estar adelantado. Si alguno experimenta algún problemita al momento de trabajar la plataforma porque algún carácter no está incluido, se dan errores, ¿verdad? De dedo. En esto de la computación, usted comunica su problema a Flor Sánchez, que es nuestra asistente. Creo que ella es, ¿verdad? La que nos está asistiendo. Flor Sánchez es. Entonces ella nos asiste en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque ellos manejan, tienen acceso a la plataforma y todo eso. Nosotros solo desarrollamos las clases. Pero si alguien, alguna cuestión de gramática, alguna cosa así, pues igual, ¿verdad? Me pueden hacer la consulta a través del WhatsApp. Sí, alguien más tenía por ahí la manita levantada. Sí, yo quería hacer una consulta. Dígame. A la hora de realizar los ejercicios en la plataforma, después de ya realizados, automáticamente ellos se guardan. Automáticamente queda guardado su avance.
Okay, no tiene que estarle dando ahí guardar ni nada, es automático eso. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? José Rodrigo, parece que tenías la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? No. Ok. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Veamos acá qué dice. Muy bien, continuamos. Let's continue. Esto es lo que se les ha enviado, es el avance que debe de haber entre semanas y secciones. Semana 1, sección 1 y sección 2. Semana 2, sección 3 y midterm. ¿Y qué es eso del midterm? Es un examen. Es un examen. Luego, semana 3, sección 4. Y en la última semana, sección 5 y final exam. Ok, so far so good. ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien, continuemos. Let's continue. Ok, normas de convivencia. Dice botón en silencio. La lista de asistencia según programa, nombre completo según DUI. Esto es bien importante. Y les voy a decir por qué. Porque en cierto momento yo voy a estar pidiendo que ustedes, todito, ¿verdad? Voy a tomar una captura con su cámara abierta y su nombre ahí. Yo tengo que tomar esas capturas en orden de enviar estas imágenes a ISAFOR como evidencia de que usted está en clase. ¿Verdad? Entonces van a haber como 3 o 4 momentos en los que usted tiene que posar, ¿verdad? Sonreír y bien feliz que está en su clase, ¿verdad? Ahí, y pues ahí le vamos a tomar la captura, ¿de acuerdo? Así que pues todos atentos en ese momento para cuando hagamos las capturas. Muy bien. Participación. Esto es bien importante. ¿Ok? Sabemos que we are starting to learn a new language. Y vamos a cometer ciertos errores, ¿verdad? De pronunciación, de estructuración gramatical. Pero ese es parte del proceso. Parte del proceso. Así que nosotros vamos a hacer grupos y vamos a hacer salas, 3 o 4 participantes para practicar diálogos, para resolver algún ejercicio gramatical. Yo le voy a pedir a usted, por ejemplo, está Elba aquí, que la tengo en primer plano, pedirle a ella que me ayude a practicar un diálogo, y luego le pido a Verónica que practique con Adriana. Y de esa manera para hacer esta clase un tanto dinámica. Que no nos dé sueño porque venimos cansados de trabajar, ¿verdad? Somos gente trabajadora y pues aquí estamos aprovechando el tiempo. ¿Ya? Y pues ustedes ya están haciendo uso, el de uso del chat. Excelente, así nos vamos a comunicar. Además de eso, también tenemos el grupo de WhatsApp. Yo ahí le envío a usted capturas, le envío links, le envío material, le mando una foto de la conversación que tenemos en este momento, le grabo el audio de la pronunciación de la conversación para que usted practique, ¿de acuerdo? Así que en cuestión de tecnología y aplicaciones, usamos el chat de acá de Zoom. Y usamos el chat de nuestro grupo de WhatsApp, que debe ser un grupo activo. All right.
Pues el respeto a todos, ¿verdad? Entre todos, a respetar la opinión, hacer preguntas, todas las preguntas son importantes. Oh, no, no voy a preguntar porque me da pena. No, no, usted tranquilo, usted pregunte. Claro, ¿verdad? Si yo no tengo la respuesta, le voy a ser sincero también, ¿verdad? No le voy a inventar una palabra, ¿ok? Sino, pues, a ser honestos con la enseñanza. Veamos, ya casi nos acercamos por acá. Muy bien. All right. Esto es como repetir, ¿no? Si observan aquí algunas cosas que ya dijimos, asistencia al 80% de las clases. Por eso no quiere decir que va a contar los días y los va a dividir entre el 100% y va a decir, ah, no, pues yo puedo faltar a 4 clases, yo puedo faltar a 3 clases. Ah, pero hay que evitar las inasistencias lo más que se pueda, ¿de acuerdo? De hecho, no se puede poner permiso en la lista de asistencia. Es asistencia o inasistencia. Ahí no se pueden colocar permisos. Ok. Este inicio, no me le hagan caso, ¿verdad? Pero ahora es ¿cuánto? Today is 18, right? Y de eso vamos a platicar ahorita porque nosotros nos, ayer yo tuve un problema serio con una máquina que ya está descansando en paz. El disco se murió, ¿verdad? Ya estaba para pegar ya su vida útil ya. Y pues logré conseguir otro dispositivo, el cual estamos aquí usando. Y, yo creo que ustedes ya tienen lo de las fechas en las cuales no habrá clase, ¿verdad? Que son el 1 de mayo y el 10 de mayo. Esos días no tendremos clase. Y pues repetir lo mismo, la cámara encendida, duración 60 minutos, trabajar ejercicio en plataforma de clase para obtener su diploma. Y esta es una muestra de cómo es que debe de salir la captura de ustedes, ¿verdad? Con su cámara abierta y nombre según DUI. Para pues irlas nosotros almacenando, ¿de acuerdo? Dentro de unos 4 minutos vamos a hacer nuestra primera captura. ¿Preguntas hasta acá? ¿Any questions? Excelente, Yulisa, muy bien. Muy bien, entonces solo va a aparecer ahí su fotografía, ¿verdad? De acuerdo. Gracias por comunicarme. Ok, muy bien. Let's continue. Muy bien. Group activities. Ya vamos a ir a un grupo de... en algunos momentos va a haber una actividad. Así que, pero antes. Antes de comenzar ya a practicar nuestro inglés, porque ya viene la primera actividad, me gustaría que después de la captura, permítame que aquí tengo que elegir la vista, después de la captura en galería, muy bien, ahí estamos. En este momento, right at this moment, we're gonna take our first screenshot. Okay?
Espero que estemos todos. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 with Flor. Ok, entonces, now, sonrían por favor. ¿Sí? Happy faces. Vamos, happy faces. ¿Sí o no? Ahí vamos. Aquí este botoncito. Ok. There we are. Excellent. Excellent. Good students. Muy bien. Let's go back to our y vamos a estrenarnos ya with our first activity. Sí estamos, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a comenzar con un hello, how are you? Esas cosas que ustedes ya vieron en bachillerato, ¿se recuerdan? Veo gente joven todavía, veo cipotada, ¿va? Pero algunos ya, ¿verdad? Ya cursaron su bachillerato, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo les gustaba el inglés? ¿Ah? Las canciones en inglés. Así que vámonos en este momento to our first activity. Ok, let me see. Estamos aquí. All right, good. Well, my friends, can you see my screen? ¿Sí ven mi pantalla? ¿La ven clarito? ¿Sí? ¿Cómo dice aquí arriba? Sí. ¿Cómo dice ahí? It's nice to meet you. Excelente. Escuchen a compañero. Otra vez, por favor. One more time. It's nice to meet you. Excelente. Ya ve. Vamos por buen camino. Excelente. Thank you, Henry. Good pronunciation. Okay, so here we have this conversation. It says, I'm Jennifer Miller. So I'm gonna send the picture. Fíjense bien lo que vamos a hacer. We're gonna practice this conversation, and after that, we're going to introduce ourselves to our partner. Nos vamos a presentar, ¿de acuerdo? Okay. Sí, por supuesto que en inglés, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir este patrón. Ahora. I'm gonna send the conversation. Okay, vamos a ver dónde están. Here we are. Okay. So first I'm gonna take a picture. This picture is going to the group. Esta se la envío. Miren, no me la tomo. Okay. Está. And after I take the picture, yo with my beautiful voice, ¿verdad? Ya escucharon mi voz, excelente voz, ¿ya? Conversation. I'm Jennifer Miller. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo bien? Vamos a ver. Ahora vamos a poner en práctica lo que yo les dije al inicio. Elba, you're gonna be Jennifer and I'm gonna be Michael, ¿okay? Sí. Yes, okay. Teacher. All right, good. Yo comienzo. Solo vamos a practicar un par de veces y luego vamos a ir a los grupos, ¿de acuerdo? Muy bien. Okay. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent. Muy bien. All right, good. Okay.
Ahora nosotros nos vamos a hacer a un ladito, ¿verdad? Porque Verónica y Henry van a practicar. ¿Ok? Verónica, okay. Verónica, you're gonna be Jennifer and Henry's gonna be Michael. All right? Okay. 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 One, two, three. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, perfect. Thank you. Eso es lo que llamamos participación en clase. Excelente. Thank you. Good pronunciation. Okay, so antes de irnos al grupo, I need to explain something. You see this? Donde dice first names. ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Okay. And here we have last names. Oh, teacher. O sea que... Vamos a ver. Ese chuchito. ¿De quién será ese chuchito? Okay, good. All right. Okay, when I say first name, me estoy refiriendo al primer nombre. ¿De acuerdo? So I have Kenya, I have Brenda, I have Adriana, and I have Maria. Those are your first names, right? Well, that is your first name. Es su primer nombre, okay? Explicamos esto because in North America, people call you by your first name and your last name solamente. O sea que yo sería my first name. Is Victor. Okay. See? And my last name is Martinez. Okay. Así que a mí me conocen. Cuando viajo a los Estados Unidos, en sueño, ¿verdad? By Victor Martinez. Ahí estamos, mira. Socialmente así me conoce. All right. So this is, Victor is my first name and Martinez is my last name. ¿Comprende? ¿Comprende? Voy a hacer unas preguntitas solamente para. Okay. Nelson, what is your last name? Hi, good night. My last name is Leites. Okay, muy bien. Pero a usted le gusta más Leites que Mulato, ¿verdad? Generalmente se toma el primer apellido. All right. El father's name. El father's last name. From father's last name. Pero okay, play test is okay. Good. All right. Then I have Miss. Thank you. Welcome. Welcome. Let me see. Mr. Mendez. Mr. Mendez Morales. What is your first name? Hola, buenas noches. My name is Walter. Okay. Entonces dice, my first name is Walter. Thank you. Okay. Ahora bien. Primero vamos a practicar esta conversación. First, we're going to practice this conversation. What conversation? Esta de I'm Jennifer Miller. Y luego, and after that conversation, se va a presentar usted con sus compañeros. All right? Oh, hello, my name is Joanna, Jasmine, ¿verdad? All right. Nice to meet you, dicen ustedes, y siguen el patrón, posiblemente no igual, pero similar, right? So, let's go to the rooms, y nos vamos. Será, no entiendo, será leyendo lo que aparece en nuestro nombre. No entiendo, Yulisa, ¿cuál es su pregunta?
I don't know. Okay, let's go to the rooms. Es que se estará leyendo lo que está en la presentación o con nuestro nombre, o sea. Ah, ok, sí, sí. Primero, la conversación patrón que está ahí. Y luego, okay, y luego va a ser con nuestros nombres. O sea, okay, que gracias. Vamos a estarnos ahí. Sí, ahora sí ya le comprendí. Y luego nos venimos acá para seguir con otra actividad. All right. So I'm going to give you like 4 minutes. En 4 minutos hablamos bastante. Okay. Let me see. Okay, here we go.
Ok, los que no se pueden conectar, a veces hay problemas de red. La plataforma es un tanto pesadita y a veces da ese problema. Pero ya los llamé y ya venimos todos de nuevo para acá. Espero les haya sido suficiente el tiempo. All right. Y a los que están ya acá, ¿cómo les fue? How are you? ¿Cómo fue con la conversación? Todo muy bien. Excelente. I am good. Excellent. Good. Good to know it. Okay, my friends. Let's continue. Okay, Joanna, I'm sorry. A veces no nos por cuestiones de red, a veces no podemos incorporarnos. Okay, now can you see my screen? Can you see my screen? Yes. It says popular names and nicknames in the U.S. ¿Qué será eso de nicknames? ¿Sobrenombre? Son sobrenombres o diminutivo. Abreviaturas. Así es, abreviatura o el diminutivo en su defecto, ¿verdad? El diminutivo. Right, like in every other country, siempre hay diminutivos. Y nosotros somos un tanto ocurrente, ¿verdad? A los José, yo no sé de dónde salió Chepe. No entiendo yo, ¿verdad? Pero nuestra cultura así es. ¿Verdad? Así que siempre tenemos un Uncle Chepe, un tío Chepe, ¿verdad? No sé de dónde habrá salido eso, ¿ok? Pero nosotros lo practicamos y lo seguimos manteniendo vivo. All right. But this is about popular names and nicknames in the U.S. For males or for men, we have Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, Matthew, Matt. And for females or for girls, we have Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, and Sue. All right. Ahora is your turn. You gotta tell me, ¿conocen alguna gente famosa con estos nombres? Jennifer López. Ajá. Come on, continue. Nicki Nicole también. ¿Nicki qué? Nicki Nicole. Ajá. Ha de ser reggaetonera, quizá. Sí, argentina. Yes. Come no on. Es estadounidense. Ah, de verdad. Es como los hipotes o los aguacales, escúchame. Michael Jordan. Ah, ya estamos hablando en oro. Michael Jordan. Michael Jackson, of course, the king of pop and one of the best basketball players, Michael Jordan. Anthony Elizabeth Davis. Taylor. Excuse me? Anthony Davis. Elizabeth Taylor. Okay, who's that guy? I don't know. A mí háblenme de Anthony Hopkins. ¿Sí saben quién es Anthony Hopkins? Sí, ¿verdad? Sí, un actor. Yes, es de los de la vieja escuela. But good, it's a great, great actor. Ok, es Hannibal Cannibal. ¿Recuerdan esa película? All right, good. Another name, and for girls, what about... Catherine? No? No one? Yeah. What about Jennifer? Remember Friends? Jennifer Aniston. Ahí está. She's my crush. Matthew Perry, the friend. Okay. Yeah, okay. Good. Ya ven. You know.
You know people Nicole with Nicole Kidman. Nicole Kidman, thank you. You see, you know the names of the famous people. Okay, now, what are popular or what names are popular in El Salvador? Jose. Ah, yeah. Jose Chepe. Yes. Yeah, Jose is Juan. Very... Juan, yes. John Juan. Juan John. María también. Juan, yeah, María. Mary. Mary. Guadalupe. It's famous. Carlos. Carlos is famous too. Isabel. Yeah. Okay, we have beautiful names too, right? In Spanish. Mm-hmm. We have beautiful names. Okay. Let's continue, my friends, with another activity. Here we have another activity, and we have the words my use hearing her, that those are possessive adjectives. Son adjetivos posesivos. ¿Y qué hacen los possessive adjectives? Denotan pertenencia. Yep. My, when I say my name, cuando digo mi nombre, digo, hey, what's your name? My name is Victor. What's his name? His name is Nelson. What's her name? Her name is Maria. Okay. Ah, teacher, pero mira, ahí estoy viendo una diferencia, ok. Bueno, me refiero a mí, hacia mi persona, digo my, ok. Cuando me refiero hacia él, digo his. His, que es el su de él, o sea, que le pertenece a él, ok. Que es el nombre de él. Like when we say her. Cuando digo her, oh, ok, esto es cuando le pertenece a ella y no solo el nombre. También objetos, okay? Her cell phone, her bag, okay? Her watch, all right? Entonces digo, her, es que es el su de ella, all right? Understand? Understand, my friends? Como el her que es propio de la mujer. Sí, el her es para ella. De ella. Porque digo, her name is Maria. I'm Victor, right? Okay. Oh, his name. Vamos a poner de ejemplo algunos por acá. Vamos a decir, yo digo, okay, my name is Victor. Her name is Kenya. Her name is Julissa. Her name is Veronica. Her name is Maria. Okay. Her name is Veronica. His name is Gerardo. His name is Walter. Her name is Elba. Her name is Monica. His name is Jose. His name is Axel. Her name is Adriana. Y así voy presentando a mis compañeros, que es la siguiente actividad que vamos a hacer. Vamos a hacer grupos más grandes porque el primero va a decir, my name is. ¿Ok? Y si hay 6 personas, o sea, si está alguien a la par, ¿verdad? O sea, va a decir, ok, ahora me corresponde mi turno y dice Mónica, ¿verdad? Así, ok, my name is Mónica, his name is Victor. Y luego viene María Elena y dice, ok, my turn. My name is María Elena, her name is Mónica, his name is Victor. El último que presente, tiene que presentarlos a todos. ¿Ok? El último los presenta a todos. Understand the activity? ¿Comprende la actividad? Yes. ¿Sí? Yes. Muy bien. Yes. Vámonos a los breakout rooms. Pregunto, ¿comprende mucho o comprende poquito?
Bueno, ese silencio. Comprendemos mucho. Ok, good. Entonces nos vamos a los so break. Much. A lot. Ok. We're gonna create another rooms porque... Ok, esto estará bien. Here we go. Correcto. What happened, Brenda? No se puede unir. Ah, sí, ya se fue. Solo tengo a Elba y a Katherine. Completo. Dos nada más. Roseanne, you don't have to put on the red lights.
Pónganse bonitos y gorditos, ¿verdad? Ahorita vamos a otra captura. Esperamos que vengan todos. ¿Cómo les fue? How was the activity? Easy. Easy. A piece of cake. Easy as ABC. Good. It's okay. Everybody happy? Muy bien. Sí, me gusta verlos contentos. Ya practicamos inglés, miren. Varias actividades hicimos ya. It's like the introduction. Poco a poco esto va sumando, esto va progresando, ¿verdad? Módulo con módulo, usted va a ir conociendo más y más poco a poco, right? Good. All right. Let me see if we are complete. Vamos. I got 23. There you are. Okay, open your cameras solo por este momento, okay? And I want to see your face. Quiero ver, okay, happy face, ¿verdad? Así como, hey, my name is Kenny and I'm happy to be here, okay? Good. Ya casi vamos a terminar nuestra primera. Excelente, Kenny. That's a beautiful smile. Okay, ahora, ahí vamos. Let's do it. All right. Permítame. We're going to take another. ¿Cómo le dicen a esa foto? Tomémonos una loca. Tal vez no me regañe. ¿Ok? La del relajo. La del relajo. Ahí vamos. 1, 2, 3. Excelente. Muy bien. All right. Good. Now let's continue. Now, can you see my stream? ¿Sí lo pueden ver? Yes. All right. Yes. How are you with the alphabet, my friends? So-so. ¿Sí se recuerdan del alfabeto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a estudiar. We're going to study the alphabet and we're going to practice with the alphabet, okay? Why is the alphabet important? Okay, es bien importante y no se deja de practicar, aunque usted llegue a un nivel avanzado, okay? No va a dejar de practicarlo, ¿por qué? Porque hay nombres de lugares, nombres de personas, los cuales son totalmente desconocidos y necesitamos que se nos deletree. Es más, si usted va a trabajar a un call center y le toca una cuenta con gente extranjera, Australia, New Zealand, apellidos que usted nunca los ha escuchado, necesita pedir deletreo, right? O de las direcciones. Así que el alfabeto nos... Ah, no, ese es más... No. Por supuesto, es básico, pero esto le sirve para acá y para otro lado, ¿verdad? Usted va a conocer muchas más palabras, también necesita saber el spelling de las palabras, all right? So, but, vamos a dejarnos hasta acá, porque necesito llamar la asistencia, all right? Vamos a parar hasta acá, espero que se hayan sentido bien, ¿ah? No les haya dado sueño, y si les da sueño es porque ya va a ser hora de ir durmiendo, pero recuerde que tiene que trabajar la plataforma, ¿verdad?
y siempre pues hágalo con gusto, ¿verdad? Si va a estudiar 10 minutos extra, pero hágalo con gusto, con ganas, ¿verdad? Si va a estudiar 20, excelente también. All right. So I'm going to call the attendance and then we can go home. Ahí los voy a dejar que vayan a sus casas. All right. Todo bien, muy bien. Así que let me see where's the attendance list. Here, no, here, aquí estamos. All right. Okay, Adriana Gabriela. Present. Thank you. Axel. Axel, Axel Enrique. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Presente. Thank you. David Alejandro. No vino. Ok, no vino. Elba Marisela. Present. Thank you. Elba Isabel. Present. Thank you. Genaro. No vino. Si alguien se reporta al chat, me avisan, por favor, porque no puedo verlo en este momento. Ok. Giovanni, David. Present. Thank you. Gerardo Daniel. Present. Thank you. Hilma. Present. Thank you. Henry Alexander. Present. Thank you. Joanna. Present. Thank you. José Rodrigo. Present. Thank you. Catherine. Present, teacher. Thank you. Kenya. Present. Thank you. María del Carmen. Present. Thank you. María Elena. Present. Thank you. Mónica Elizabeth. Present. Thank you. Mónica Gabriela. No vino. Sí, creo que escribió en el WhatsApp. Ah, que okay. La sacó del sistema. Ah, muy bien. Gracias, gracias por decírmelo. Gracias, gracias. Nelson Vladimir. Present, teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Tatiana. Present, teacher. Thank you. Wow, con eco. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Verónica Tatiana. I am here. Thank you. Walter. Present, teacher. Thank you. And Yulisa. Present. Thank you. Muy bien. So that's the attendance. And we are finished. See you tomorrow at 8 p.m. Okay? A las 8 mañana. Good night. Okay. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.